So let's see, my God. Now it's being recorded. So let's see. What date's today? Let's see, volunteer. What if I say what date's today? Who knows? Volunteers, ¿qué día es hoy? It's Wednesday. It's Wednesday. Okay, there you go. It's Wednesday. My goodness. Esta computer me está pidiendo restart. No sé qué pasó. Well, so I will restart the computer anyway. No sé qué pasó aquí con mi computer. I'm sorry. But I'm here. I'm connected. Okay, so let's see. Nice. What date is today? Yeah, today is Wednesday. Now, if I say, what's today date? What's today date? ¿Cómo sería la respuesta? What's today date? Today is Wednesday 16. Okay, what else? Cuando yo digo, what's today date? Ahí estamos preguntando la fecha. O sea, la fecha completa, right? ¿Qué fecha es hoy? Entonces ahí sería today is Wednesday 14th March 2022 or 2022. Las dos formas son correctas, right? Si yo digo 2022, 2022, right? If I say 2022, 2022, okay, both are correct. Sorry that I'm using my phone right now for the meeting, but I'm restarting my computer. I don't know what happened, okay? Me ha tocado reiniciar la computadora y ahí se está quedando restarting un momento, pero vamos a continuar, okay? So, gracias por estar puntuales, gracias por las cámaras. Dejen ver, habemos 27 participantes. Hay por ahí 1, 2, 3, 4, 5 que no tienen cámara, no sé por qué, pero tratemos de activarla, por favor. Recuerden que eso es uno de los requisitos, ¿ok? En este momento no voy a poner, no puedo pasar la asistencia, pero ya la voy a pasar a lo más reinicie la computer, ¿ok? So, yesterday we did the presentations, right? So, el día de ayer completamos las presentaciones. Algunos quedaron ahí pendientes, ¿verdad? De hacer la presentación. Pero por cuestión de tiempo, pues debemos de proseguir. Bien, déjenme ver acá. Oh, my goodness. Getting Windows ready. Don't turn off your computer. Me está, no sé, no es actualizando, pero es que no sé dónde ustedes están, pero acá cayó una tormenta bastante fuerte y estaba fallando la electricidad. Me reinició el router y eso hizo que yo ya tengo, digamos, todas las ventanas abiertas y eso hace que me sature la computadora y le falló el hámster a la computadora. Así es que ahorita estamos reiniciando la computer, ok. But let's see. Mientras iniciamos el proyecto, todos tienen ya acceso al manual. Voy a empezar con los anuncios del final al inicio para poder avanzar en el tiempo. Y en el grupo de WhatsApp, creo que ya todos están incorporados al grupo de WhatsApp. Si alguien no está, me lo hace saber, por favor, ya que en el grupo de WhatsApp es el canal de comunicación. En el grupo de WhatsApp, aparte de mi persona, está el grupo de staff de inglés corporativo. Ellos están para podernos asistir, para podernos ayudar y
en algunas ocasiones ellos van a estar enviando mensajitos informativos al grupo de WhatsApp. Como por ejemplo, vi que ya compartieron ellos el mensaje de que usted debe de enviar el comprobante que ha recibido el manual. No sé si vieron ese mensaje, es una hojita donde usted la tiene que sacar impresa y usted la tiene que firmar y la tiene que enviar ya firmada, ¿ok? Ese es el comprobante de que usted ha recibido el manual. Así es que si ustedes, alguien no ha enviado ese documentito, ese papelito, por favor hacerlo lo más pronto posible porque hay fecha de entrega. Asimismo, vi que pusieron un mensajito también con respecto al trabajo de plataforma. Todos, tengo entendido que todos tienen acceso a la plataforma. Si alguien no ha ingresado, no ha intentado o no tiene acceso a la plataforma, por favor, hacérmelo saber lo más pronto posible. Porque todos debemos de estar ya trabajando en la plataforma. En esta primera semana, en teoría, deberíamos de tener el trabajo de la sección 1 y 2. Ahí mandaron un mensajito los de inglés corporativo. Como yo se los dije desde el primer día, el pase del módulo o la forma de medir su progreso es a través de la plataforma. Quiere decir que usted debe de trabajar en la plataforma, completar todos los ejercicios para ir ganando el progreso y hasta el día de mañana trate por favor de tener completa la sección 1 y de ser posible la sección 2, avance lo más que pueda. La otra semana vamos a iniciar con la sección 3, en la tercera semana, bueno, en la segunda semana sería la sección 3 y el examen de mitad de curso. En la tercera semana del módulo sería la sección 4. Y en la última semana sería la sección 5 y el examen final. Esta es la forma de poder distribuir el trabajo de plataforma. Por lo tanto, si alguien no ha podido ingresar o tiene problemas para entrar a la plataforma, hágalo saber. Pero creo que no. Hay alguien que tenga problemas y no me haya escrito o no lo haya comentado. Ah, pues no, porque mira, yo te quería decir. No, be careful ahí con el mute. Zulma, no sé si tiene una pregunta. Sí, yo no he podido ingresar a la plataforma de las tareas, por eso no he hecho nada, porque no sé por qué se me bloquea. ¿Pero qué error le da? ¿Qué error le dice? Me aparece que la contraseña dice que no es esa, entonces le pongo la contraseña que ahí me dice, pero no he podido ingresar, entonces me bloquea. Vale. En este momento, Zulma, o al terminar la clase, por favor, en el grupo de WhatsApp, me pones su nombre completo, su grupo de principiante 1 de 9 a 10 de la noche el horario, y pone, no puedo ingresar a la contraseña porque me dice que está bloqueado. Acá, cuando usted intenta con una contraseña incorrecta, 2, 3 veces seguidas, por seguridad bloquea, pero se puede desbloquear. Lo importante es que usted lo comunique para que el equipo de inglés corporativo le resete en la contraseña y usted pueda ingresar. Por favor, en el grupo de WhatsApp, ponga este inconveniente para que ellos puedan comunicarse con usted el día de mañana y solventar el problema y usted pueda iniciar a trabajar. Ok, thanks. Thank you, Zulma. So, ¿habrá alguien más que tenga problemas con la plataforma? ¿No? Bien, entonces estamos asumiendo que no. No me vaya a salir ahí al final. Ya ha pasado que ya cuando es el último día de clase, me dice, mire, es que yo nunca ingresé a la plataforma. ¿No? Recuerde una vez más, le repito, la nota o el requisito para usted aprobar al siguiente módulo es que usted haya trabajado en un 80% como mínimo dentro de la plataforma.
Tengo un mensaje de Kevin. Dejen ver acá el chat. Créanme que acá en el teléfono se me complica un poco esto de estar viendo el chat. Bien, excelente. Recuérdense que cuestiones de ingreso a la plataforma, yo lastimosamente no lo puedo verificar, sino que es el equipo de inglés corporativo, pero en el grupo de WhatsApp donde estamos nosotros, ahí están ellos. Entonces, usted debe de colocar en el grupo y ellos se encargan de comunicarse con usted. Ahora, si usted tiene problemas con algún ejercicio dentro de la plataforma, ahí sí. Lo vamos a validar conmigo. Yo le voy a estar ayudando, pero desde ya les digo, ustedes que van iniciando deben de familiarizarse con la plataforma. La plataforma es un tanto quisquillosa, no sé cómo decirles, es un tanto delicada que por un punto, por una mayúscula o por una minúscula, le puede dar error. No es, algunas veces no es que usted esté poniendo la respuesta incorrecta, sino que algunas veces es porque toda oración inicia con mayúscula y si usted no le pone la mayúscula, la plataforma se lo reconoce como malo. Entonces ustedes poco a poco van a irse familiarizando con la plataforma y van a ver esa parte. Igual, en algunas ocasiones, si usted no le coloca el punto al final de la oración, se lo reconoce como incorrecto también. Entonces, la parte de las mayúsculas, los puntos, los espacios, es bien importante que ustedes lo respeten. A veces cuando estamos en el teléfono respondiendo, a veces le damos doble espacio entre una palabra y la otra. Por esa razón, le da error. No es que usted la respuesta la tenga incorrecta, sino más bien es que usted le dio doble espacio o no le ha dado espacio entre una palabra y la otra y la plataforma se lo tira como incorrecto. No sé si a alguien le ha pasado algo así. A mí me pasó eso. Ah, ok, ya ven, ahí está Mauricio que le pasó, pero es por eso, la plataforma es como que ya tiene las posibles respuestas. Y si usted está poniendo un espacio de más, una palabra que es, por ejemplo, el nombre de una persona, un nombre propio, y usted no le pone la mayúscula, se lo va a tirar como incorrecto, no porque usted esté poniendo mala respuesta, sino que hay un error de ortografía, como poder decir, ¿verdad? O un error de gramática. Bien, entonces, lo siento que estoy con este problema de mi computadora, pero ya está encendiendo finalmente para poder conectarme. Bien. Vamos a ver el verbo to be. Yo creo que los que ya ingresaron a la plataforma y ya revisaron el manual, vieron que está proyectando, está presentándonos el verbo to be. ¿Alguien sabe qué es el verbo to be? ¿Qué significa el verbo to be? Creo que ayer medio lo mencionamos ya. Cero estar. Cero estar. Cero estar. Muy bien. Gracias. Cero estar. Entonces, el verbo to be es la base del inglés. En este momento yo quisiera que en este módulo uno a usted le quede, pero clarito, 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 ¿qué es el verbo to be? ¿Cómo se usa y cuándo lo voy a usar? El verbo to be tenemos diferentes sujetos. ¿Quién me puede decir los sujetos que tenemos en inglés? Subjects. 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 Ok, he, she, it, I, you, we, they, it. Okay. Esos son los sujetos, así como cuando usted iba ya por tercer grado. No puedo hacerte caso de ahorita. Los sujetos. Be careful, ahí alguien tiene el micrófono abierto, creo que es Cristian Lisset. Ahorita no puedo poner mute yo acá porque no me lo permite acá el teléfono, pero ustedes ahí por favor. Les decía, el verbo to be, yo voy a conocer los sujetos, ¿ok? Y el verbo to be es ser o estar. Entonces, la traducción es yo soy o yo estoy. Por ejemplo, yo digo,
I am a teacher. Ok, estoy usando el verbo to be. Yo soy un maestro, yo soy una maestra. I am a student. Yo soy un estudiante. Si yo digo, I am happy. Yo estoy feliz. She is happy. Ella está feliz. Ok. Ahí usted, ya le voy a proyectar acá. Permítanme ya, ahorita ya estoy. Ay, con esta computadora que no sé qué le pasó. Pero ya está encendida, pero no me termina de cargar el desktop. Pero les decía, el verbo to be. Usted me va a decir, usted me quiere decir, yo soy alto. Un ejemplo, ¿verdad? Yo soy alto. I am tall. ¿Ok? Esa es la opción del verbo to be. El verbo to be, usted puede hacer oraciones positivas, negativas, y también se puede hacer preguntas haciendo uso del verbo to be, ¿verdad? También se puede hacer uso de, se pueden hacer preguntas, formular preguntas con el verbo to be. Por ejemplo, ya le voy a proyectar la estructura. Usted tiene que conocer las fórmulas para poder crear oraciones en positivo, en negativo, y la misma convertirla a una pregunta, ¿ok? Si tienen ahí donde anotar, recuérdense que le dije que tuviera ahí una libreta, un cuaderno, lo que usted pueda, para poder hacer sus anotaciones. Anote ahí los sujetos. Los sujetos son I, you, he, she, it, we, they. Ok, anote por ahí los sujetos. Eso está en el libro también, en su manual. Ahí están los sujetos. Usted debe de anotarlos. Y para el I, el verbo to be es am. Ok, para el I, decir yo, el verbo to be es am. Ok, usted me va a decir, I am a doctor. I am a student. I am hungry. Ok. Para el verbo, el sujeto, you, ok. Usted me va a decir, you are. Quiere decir que el verbo to be de you es are, ok. Are. You are a student. You are my classmate. You are my friend, ok. So, then we have the other subject. El otro sujeto que tenemos es he. He es para un él, es para un sexo masculino. Lo dijimos ayer, ¿verdad? Un he puede ser Chepito, Juanito, Toñito, lo que sea, pero un hombre, ¿verdad? O un niño, sexo masculino. Entonces ahí yo voy a decir he is. El verbo to be para un he es is. Jamás me vaya a decir he are. Eso no existe. Eso gramaticalmente es incorrecto. Usted siempre me va a decir he is. ¿Ok? Luego tenemos el verbo, el sujeto she. ¿Recuerdan? Ayer lo mencionamos. El she es para una ella, un sexo femenino. Yo digo Juanita, Chepita, Marillita, todos los nombres femeninos. ¿Right? Ahí voy a usar el verbo to be is. Y yo voy a decir, she is, right? She is my friend. She is my classmate. She is beautiful, right? So, es para un she is. Luego tenemos el verbo, el subject it. ¿Qué es it? ¿Cuándo, para qué persona vamos a usar el it? Para objeto. Para un objeto, un perro, un gato. Ok, un animal, una mesa, una cosa, ok. Ya ahorita estoy conectándome acá en el otro. Hola, hola, no sé si me escuchan aquí. Sí, ¿verdad? Hoy sí, ya estoy aquí. I'm sorry que...
la tecnología hoy sí se ha portado mal, pero es que es la lluvia la que nos ha venido a afectar un poco, pero ya estoy acá conectada y ya ustedes ya me pueden ver formalmente con la cámara de la computer, ¿ok? Bien, déjenme cargo acá la presentación, el manual y eso, porque todo se me cerró, pero vamos a continuar. Por ejemplo, estamos con el it. Dijimos que el sujeto it es para un objeto, un animal, una cosa, ¿verdad? Algo que usted es un animal. Y el verbo to be para un it va a ser siempre is. Usted me quiere decir en español, por ejemplo, es un perro, digamos, es un gato, ¿ok? Ahí usted me va a decir, it's a dog, it's a cat, ¿ok? Ese es el verbo to be, it's, ¿ok? Luego tenemos el otro sujeto que sería we. We es nosotros, incluyéndome yo, ¿verdad? Usted dice, ah, es que nosotros somos amigos. We are, ¿ok? We are friends, ¿ok? Para el we, el verbo to be que vamos a usar es are, ¿ok? Luego tenemos el otro verbo to be, el otro sujeto sería they, ¿ok? They. They sería ellos, ¿verdad? Ellos. Ahí no estoy incluida. Yo en el we sí estoy incluida. En el they es ellos. Pueden ser dos personas, tres personas, cuatro personas, cinco personas, mil personas. Y ahí el verbo to be que le corresponde al sujeto they es are. Ok, yo voy a decir, they are colleagues, right? They are friends, they are family. Ese es el verbo to be que vamos a utilizar para they. No sé si estamos más o menos claros en esa parte que acabo de mencionar. De los yes, sujetos okay. Y el verbo to be, ¿sí? Ya vamos claramente. A hacer un par de oraciones. Ahorita ya estoy cargando el manual. Y también cargando acá la presentación, pero ya tengo la asistencia. Antes que nada, debo de validar la asistencia. Por favor, voy a mencionar su nombre, me indica si está presente y me va a decir usted, I'm here. Ok, le voy a colocar acá en el chat. Me va a contestar usted cuando escuche su nombre. I'm here. Ok. Un segundo acá. Ok, aquí está. I'm here, ok. I'm here. Esto es I'm here, sería aquí estoy, ¿verdad? Aquí estoy, así como se los pongo en el chat. Eso sería I'm here de forma contractada, pero si usted no lo quiere decir de forma contractada, sería I am here, ok. I am here. So, usted me va a contestar de esa forma para indicarme que usted está presente, ¿ok? So, vamos a verificar. Por acá tengo a Ada Marilu. I'm here, teacher. Perfect, thank you, nice. Then we have Ana Marcela. I'm here. Thank you. Angélica Jamilet. I'm here, miss. Thank you. Then we have Daniel Jeremías. Daniel Jeremías, ¿no está? Then we have Dennis Marcela. I'm here. Thank you, Marce. Edson Stanley. I'm here, teacher. Perfect, thank you. Estras Giovanni. I'm here, miss. Thank you. Then we have Fanny Marlene. I am here. Thank you, nice. Fatima Clarissa. Fátima Clarissa. No está. Fernando Javier. I'm here. Thank you, Fernando. Then we have Francisco Daniel. I'm here, teacher. Thank you, Francisco. We have also Griselda Angélica.
Griselda Angélica. No. Ileana Lourdes. I'm here. Thank you, Ileana. Iris Yvette. I'm here. Thank you, Iris. Nice. Jessica Beatriz. Jessica Beatriz. No. José Alberto. I'm here. Thank you, José. Josué Adrián. I'm here, teacher. Thank you, Adrián. Let's see, Karen Stephanie. I am here. Thank you, Karen. Then we have Carla Melissa. Carla Melissa. No. Okay. Katie, Jennifer, Kathy, Jennifer. Jennifer, I am here. Thank you, Jennifer. Thank you, Jennifer. Kevin René. Kevin René. No. Crisia Lisette. I am Chris. Here, teacher. Thank you, perfect. Leslie, Alejandra. I'm here, teacher. Thank you, Leslie. Then we have Maria Magdalena. I am here, teacher. Perfect. Thank you. Mauricio Antonio. I am here. Thank you, Mauricio. Natalie Mariela. I am here, miss. Thank you. Nice. Rina Margarita. I am here. Thank you. Rosa Melida. I am here, teacher. Nice. Thank you, Rosa Melida. Samuel Isaac. I am here, teacher. Nice, thank you. And Zulma Maripsa. Zulma? I'm here. Okay, perfect, thank you, nice. So, si alguien no me contestó, al final voy a validar la asistencia una vez más, no se preocupe, para poder confirmar, ok. Sé que ahí me está escribiendo alguien en el chat, no se preocupe, ahí le puse ya su asistencia. Igual al final vamos a validar que esté con la asistencia correcta. Déjenme comparto pantalla rápidamente para poder ver la presentación que tenemos para este día y la parte del manual. ¿Me confirman si logran ver la pantalla, por favor? Yes. Nice. Sí. Okay, perfect. Deje ver esta parte. No, my goodness, that's not this one. Permítanme. Bien, esto. Estoy compartiendo la otra presentación. Esto aquí. My goodness. Y ahí sí la tecnología no ha estado de mi lado. Está lento esto. Ok, ahora creo que otra vez sí ven mi pantalla, right? Yes. Ok, sorry for this, ok. Es parte del espectáculo esto. ¿Qué les puedo decir? Nice. Bien, aquí está, miren lo que acabo de mencionar del verbo to be. Por aquí lo tengo en una imagen. Creo que se les va a hacer un poquito más fácil comprender. Miren, ahí están los sujetos que mencioné. Y así, espero que los hayan notado. Si gustan, les comparto. Pueden tomar capturas ustedes de cualquier imagen, cualquier cosa que les llame la atención. A mí no me parece nada, Celi.
No le aparece la pantalla, no ve la pantalla. Se quedó trabado completamente. ¿Y los demás sí logran ver mi pantalla? Puede que sea su yes, teacher. Yes, teacher. Bye. Déjenme ver. Bien, look what we have right here. Aquí está, mire, to be. Esto es lo que yo les estaba mencionando. Mire, aquí están los sujetos. I, you, he, she, it, we, you, and they. ¿Ok? Y acá está affirmative. ¿Ok? Eso es para una oración afirmativa. Y el verbo to be. Mire, yo voy a decir I am or am. ¿Ok? ¿Cómo dijimos que se llamaba esa comita? Apóstrofe. Apóstrofe. Ok, there you go. Apóstrofe. Ok. Cuando usted tiene el apóstrofe es lo mismo, ¿verdad? Lo que dice acá es exactamente lo mismo que dice al otro costado. Acá tenemos exactamente lo mismo, solo que uno es más corto y otro es más largo. Y obviamente la pronunciación es diferente, ¿ok? So, lo vamos a leer rapidito. It says, I am and am. You are, your. He is, his. She is, she's. It is, it's. We are. You are, your. They are, their. ¿Ok? So, veamos aquí en el verbo to be, como se los dije, usted puede hacer oraciones afirmativas, negativas y preguntas. Mire, aquí están los sujetos en rojo. Mire, aquí están en negativo. Los mismos sujetos que tenemos acá están acá. Y en la pregunta también, ¿ok? Esta es la fórmula. Esto es lo que usted debe de tratar de memorizar o mantener en su mente la estructura para que usted escriba, formule sus propias oraciones. Por ejemplo, yo digo, I am a doctor. O I'm a doctor. Mire, you are my friend or you're my friend. He, she, it siempre va a ser is. Eso creo que lo mencioné el día de ayer. Jamás me vaya a decir usted she are. Eso no existe. Eso es incorrecto gramaticalmente. Yo siempre le digo a mis estudiantes, usted está aprendiendo un inglés académico, así como a los niños, usted lo corrige, ¿verdad? Cuando el niño empieza a hablar, el niño no pronuncia bien y usted le dice, habla bien vos, le dice al pobre niño, ¿verdad? El niño está aprendiendo, el niño dice, mi mamá, y usted le dice, no se dice mi mamá, se dice mi mamá. Lo mismo en inglés, así como usted corrige una mala pronunciación, así lo tengo que corregir yo. Usted no me va a decir she are. Cuando usted me diga she are, yo le voy a decir mi mamá. Usted me tiene que decir she is. Ah, muy bien, ¿ok? Esa es la gramática del verbo to be que usted debe de comprender y usar. Mire, para los sujetos we, you and they, siempre va a ser are. Para un he, un she, un it, siempre va a ser is. Y para el am, el I, siempre va a ser am. ¿Ok? Ahora, para formular una oración en el verbo to be negativo, es lo mismo, solo le voy a agregar el not. ¿Ok? En positivo yo digo, I am a doctor. Ese es el verbo to be positive. Esa misma oración en negativa sería I am not a doctor. Yo no soy un doctor. I am not a doctor. Una oración del verbo to be en positivo, un she. Yo digo, she is my friend. Ella es mi amiga. She is my friend. Pero en negativo, la misma sería, she is not my friend. Ella no es mi amiga. Ok, les estoy dando algunos ejemplos. Ustedes van a escribir unos propios, ok. Veamos, por ejemplo, con we. Yo digo, we are classmates. Nosotros somos compañeros. We are classmates. Ok, positive, right? Pero esa misma oración en negativa sería, we are not classmates. Nosotros no somos compañeros, right? We are not
classmates. No sé si vamos bien hasta este momento, se va comprendiendo el uso del verbo to be positivo y negativo. ¿Sí? ¿Alguien tendrá alguna duda, alguna pregunta? So-so, más o menos. Ya vamos a ver unos ejemplos, ya vamos a hacer un ejercicio. Veamos el último acá en la tablita. Interrogative form, para hacer preguntas. Mire, para hacer preguntas se hace, se invierte el orden, ¿ok? Acá tengo sujeto, verbo to be. En la pregunta es al revés, tengo verbo to be y después el sujeto. Si yo digo, I am a doctor, positivo. Si yo digo, I am not a doctor, negativo. Quiero decirlo en pregunta, sería, am I a doctor? ¿Soy un doctor? ¿Am I a doctor? Veamos un ejemplo en positivo. He is my classmate. Positivo, él es mi compañero. He is my classmate. Negativo, he is not my classmate. He is not my classmate. Interrogative, is he my classmate? Mire, is he my classmate? ¿Es él mi compañero? Veamos uno con they. Positivo. They are colleagues. Ellos son colegas de trabajo. They are colleagues. Positivo. Negativo. They are not colleagues. ¿Ok? They are not colleagues. Ahora, pregunta. Are they colleagues? Miren, le doy vuelta. En vez de decir they are colleagues, le doy vuelta. Are they colleagues? ¿Son ellos compañeros? ¿Ok? En el chat alguien me pregunta por qué dos you. Este sería un tú y este sería como un usted. En inglés tenemos ellos, nosotros decimos vos, hey vos en español, right? So este sería un tú y este sería un usted, ¿ok? Pero el verbo to be siempre va a ser you are. Ok, esa es la ventaja, que es lo mismo para ambos. Vamos a ver unos ejemplos, vamos a ver, porque tiene que quedar bien claro esto. Miren, vamos a completar estas oraciones con el verbo to be. Ok, usted va a poner el verbo to be en la oración. ¿Cuál es el verbo to be? Ahí usted tiene que seleccionar am, is o are. Ok. Am, is, or are. Y lo vamos a hacer en pequeños grupos, ¿ok? Voy a mandarle la captura al grupo de WhatsApp y en este momento vamos a hacer, esta va a ser la primera vez. No se preocupe si no tomo nota, yo se lo voy a enviar al grupo de WhatsApp. Es la primera vez que vamos a hacer esta actividad de irnos a pequeños salones. Quiere decir que... déjeme ver acá. Quiere decir que a usted le va a aparecer un mensajito en su pantalla. A usted le va a aparecer un mensajito en su pantalla donde le va a decir unirse al grupo. Unirse. Déjeme ver acá. No sé cómo está grabando acá en el teléfono. Creo que no me va a dejar esta cuestión. My goodness. Sí, no me deja acá la computadora porque me he metido como co-host. No estoy de anfitrión de la reunión, entonces no me aparece aquí la opción. Solo me aparece el pool. Bien, ni modo, lo vamos a tener que hacer así en conjunto. Déjenme entonces, envío la imagen acá al grupo de WhatsApp para que se les haga más fácil completar esta actividad. Usted tiene ahí las oraciones desde literal A hasta literal
J, y usted lo único que tiene que hacer es colocar el verbo to be que le corresponde a esa oración. Por ejemplo, la número uno, it says, it called today. Ok, ahí sería it is. Ok, porque el verbo to be para un it dijimos que era is, right? Entonces la respuesta quedaría, it is called today. Le voy a dar 2 minutos nada más para que usted complete las demás. Ahí está en el grupo de WhatsApp. No sé si ya vieron la imagen. Ya la envié al grupo de WhatsApp para que usted solo ponga las respuestas. Trate de hacerlo. Tenemos 2 minutos nada más para poder completar esta actividad. Bien, traten de completar ahí lo más que puedan. Ya vamos a ver entre todos las respuestas. Y hay solamente otro ejercicio. ¿Vamos a poner el verbo to be, mi? Sí, solamente va. ¿Tenemos que poner la oración contigo? No, no, la oración, o sea, les va a llevar mucho tiempo. Acuérdense que solo tenemos 2 minutitos. Solo ponga el verbo to be. Ahí ustedes ya tienen las oraciones. Bien, vamos a ver, déjenme compartir la pantalla una vez más. Por cuestión de tiempo, ahí creo que alguien ya están mandando ahí la respuesta en el grupo. Muy bien, ya lo vamos a leer acá entre todos. Dejen compartir nuevamente la pantalla y vamos a ver acá entre todos. Bien, let's see. Number one, José Alberto, please read the complete sentence, ok, con su respuesta. José Alberto, lea la uno, please. It is cold today. Perfect, it is cold today. Está frío ahora, ok, eso quiere decir, está frío ahora o hoy. Let's see, number two, Karen and Stephanie, please, number two. I am at home now. Now, perfect. Now. I am, okay. I am at home now. Perfect. Now. Yo estoy en casa en este momento. La palabra now means en este momento. Yo estoy en casa. En español nosotros decimos ahorita, ¿verdad? Pero no es la palabra correcta. Pero en salvadoreño, yo estoy en la casa ahorita, utualito, dice usted, pero es en este momento, right now. Perfect. Angélica Jamilet, number three, please. They are Korean. Perfect. They are Korean. Okay. They are Korean. Okay. Ellos son coreanos, right? They are Koreans. Nice. Francisco Daniel, number, letter D. I'm sorry, letter D. There is a pen on the desk. Perfect. There is a pen on the desk. ¿Por qué es is? Porque es un lapicero, ¿verdad? Si ahí dijera en plural con S, ahí ya sería are. Pero como solo es uno, there is. Okay, there is a pen
on the desk. Perfect. Esdras, letter E, please. Esdras Giovanni. Esdras, está en mute. My name is Nikita. Perfect. My name is Nikita. There you go. Nice. Let's see. Chrisia, Lisette, letter F. Mami, mami. We are from Ukraine. Ukraine. Okay, perfect. We are from Ukraine, right? Ukraine. We are from. Okay, we, nosotros somos, right? We are from. Javier, Fernando, Javier, I'm sorry, letter G. That is ring. That is right. Okay, ring. That is right. Esta expresión es. Eso es correcto. Eso significa that is right. Si yo le digo, usted me dice, mire, teacher, yo le digo, that's right. Eso está bien. That is good, right? That's right. Nice. Let's see. Samuel, Isaac, letter H. Samuel. Mm-hmm. Okay, thanks. Perfect. I am okay. I am okay. Thanks. Right? Estoy bien, gracias. I am okay. Perfect. Let's see. Rosa Melida. Letter I. Clara and Steve. Mm-hmm. Is married. Mm-hmm. Clara and Steve son dos personas. Clara y Steven. ¿Cuál sería el verbo to be para dos personas? Are married. Are, ok, are. Cuando es solo una es is, ¿verdad? Chepito, Juanita, uno, ok, uno. Un he, un she es is. Pero cuando son dos personas, tres, cuatro, un millón, cinco millones, es are, ok. Clara and Steve are married. Clara y Steven están casados. Okay, nice. Let's see. The last one will be for Ada. Marilu, please. She is an English teacher. Perfect. She is an English teacher. Okay, there you go. My goodness. Va a seguir lloviendo. Nice. Okay. So, let me stop sharing and let me share the manual. Tengo 4 minutos nada más. Déjenme compartir pantalla nuevamente con el manual. ¿Escuchan? Hola, hola. Me quedé ahí en freeze por un segundo. No yes. sé si logran ver mi pantalla, el manual. Yes, teacher. Yes, teacher. Nice. Thank you. I'm sorry. Que créanme que esta calle, no sé si escucharon el trueno ahí, pero eso hace que el internet se me cae de momento. Pero Francisco, no sé si tiene una pregunta. Vi que tenía la manita levantada. Solo mi pregunta era con respecto a la oración del lapicero. Si hubiera sido pens, sería are. There are. Ahí ya no sería there is. Sería there objeto, are. There are. There are pens. Pens in the desk. In the desk. Hay lapiceros en el escritorio. Okay, there are. Pero como ahí decía que era solo uno, there is. Hay un lapicero. Okay, nice. Let's see. Sí, Josué, Adrián, igual también está fallando la señal, creo que a muchos, ¿verdad? Bien, mire, el abecedario, por ahí tengo yo una presentación de con la imagen del abecedario, pero aquí lo tienen ustedes en el manual. Esto es bien básico. Alguien me puede decir, mire, yo ya me puedo el abecedario, pero pueda que alguien me diga, mire, yo no me lo puedo. Entonces, en la plataforma hay hasta
un video donde va la pronunciación del abecedario. Escúchelo, lo puede escuchar 3 veces, 4 veces, 5 veces, 20 veces, las veces que usted quiera. Lo que usted tiene que es aprender usted, pronuncie, escuche el audio y vaya pronunciando usted para que aprenda el sonido de las letras en inglés, en este caso, the alphabet, right? So, lo voy a leer una vez, nada más, ¿verdad? No lo vamos a, les voy a poner la canción para que canten, así como los niños que cantan. A, B, C, así se lo va a aprender usted. Busquen ahí la canción, miren, con la canción se aprende más rápido que al estarlo uno diciendo así solito. Póngalo, póngalo, busque ahí en el YouTube, The Alphabet Sound, ponga canción del alfabeto en inglés, The Alphabet Sound. Y ahí le va a aparecer hasta del ritmo, si usted lo quiere en cumbia, lo quiere en salsa, usted lo quiere en lo que sea, en ranchero, ahí le va a salir el alfabeto ranchero. Lo importante es que lo practique, ¿ok? So, it says right here, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, and Z. Z, esta es como que usted vaya a decir zebra, ok, zebra, como que, no sé, como una serpiente, right, zebra. Let's see, volunteer, un voluntario para que me lea el alfabeto, así como lo acabo de leer yo, solo un voluntario. Thank you, hey, I have many. Mauricio, vamos a ver, Mauricio Antonio va a ser el voluntario. Ahorita todavía sean voluntarios porque ahorita viéndolo, ya lo voy a quitar y me lo tienen que decir sin ver, así como las tablas, ¿verdad? La maestra siempre pone las tablas y ahí, pero una vez le empiezan a preguntar salteado, ahí ya no dice. Así que vamos a hacer lo mismo con el alfabeto. Vamos a ver, Mauricio. Vamos a ver, Mauricio, viendo el alfabeto. A, B, C, D, E, F, J, H, E, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, J, C. Ok, thank you, Mauricio. Nice. Ok, vamos a repasar un par. Ok, le vamos a dar unos tips para que se le queden las letras, porque nosotros, quieras o no, nuestro lenguaje es el español. Entonces, por ende, nosotros por naturaleza leemos en español, porque vemos la letra y ya la tengo aquí en español, pero este es inglés, es diferente, ok. Por ejemplo, aquí, este es I. Es una I en español, pero no estamos viendo el alfabeto en español, es en inglés. Este sería I, como que le duele el estómago. Ay, cuando usted dice, ay, que me duele aquí. Acuérdese, la I es un dolor, ay, ¿verdad? Ay, esa es la pronunciación. I es en español, pero en inglés es I. La I en inglés es la E. ¿Verdad? Para mí en español este es E, pero en inglés esta es I. ¿Ok? I. I. La E es I. ¿Ok? I. Then, right here is J. ¿Ok? J. 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 W. X. Y. 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 Z. Vamos a ver, de todos los voluntarios que tengo, vamos a ver, María Magdalena, vamos a ver. Vamos con el abecedario una vez más, please. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Hey, nice. Very nice. Very nice. Maria Magdalena.
There you go, okay? So, vamos a ver, acá es am, and, okay? Este es como más largo, am, y los labios al final se tienen que unir, am, y este es am, okay? Am, vea cómo es la pronunciación en inglés, usted no le tiene que dar pena, hay unas palabras donde usted tiene que sacar la lengua, usted tiene que enseñar los dientes, si no enseña los dientes no lo está pronunciando bien, ok, a veces uno por pena dice en, pero no es em, en, ok, este es más largo, este es más corto, ok, por ejemplo acá, este usted me puede decir, mire, pero esta es B y esta también es B, pero así como en español, usted sabe cuándo va a usar la B de burro, dice usted, y la B de vaca, ¿verdad? Así lo aprende uno en la escuela. Entonces, lo mismo en inglés. Esto no es lo mismo. Mire, este es B, ¿ok? B, y este es V. Victor, ¿ok? Es como más una B, más un sonido más bofo, no sé cómo decirle, un sonido más suave. Este es B, y este es V. ¿Ok? Bien, por cuestión de tiempo, ¿verdad? Yo sé que muchos quieren decir el abecedario. Mañana vamos a continuar. Y más que decirlo, mañana vamos a deletrear. Mire, aquí vamos hasta mañana para ver si es cierto que usted se puede el abecedario. Practique su nombre. Deletrear en inglés, así como usted puede deletrear en español, usted me dice, ah, mire, mi nombre es una M, una A, una R, una I, una A. Ah, mire, mi nombre es una E, una D, una S, una O, una N. Así como usted puede deletrear en español, así tiene que poder deletrear en inglés. Y para poder deletrear en inglés, obviamente hay que aprenderse el alfabeto, porque si no se puede el alfabeto, no va a poder deletrear. Mañana usted me va a deletrear su nombre, su color favorito, su comida favorita, muchas cosas. Así es que, please, practiquen el abecedario, practíquelo, diga las letras, pronúncielas, para que pueda usted deletrear el día de mañana. Bien. Voy a validar la asistencia antes de que nos retiremos. Lo siento que los he desvelado, pero acuérdense que yo vine unos minutos tarde y pues se perdieron unos minutos ahí por el asunto de la computadora. Entonces, todos los videos, para que usted sepa, y creo que se los mencioné el primer día, todos los videos están siendo grabados, ¿correcto? Entonces, todos los videos tienen que tener una duración de una hora. Si el video no tiene una duración de 60 minutos, una hora, en algunas ocasiones toca repetir la clase completa. Entonces, cuando yo vengo 2 minutos, 3 minutos tarde, nos vamos 2 minutos, 3 minutos tarde después de las 10, para que el video nos quede exactamente de una hora. Porque si nos llegamos al... que el video nos queda de 58 minutos. Por 2 minutos nos toca repetir toda la clase. Entonces, para evitar eso, yo trato de que si entré a la clase a las 9:05, nos vamos a las 10:05, ¿ok? Les digo esto para que usted sepa y no diga, ay, esta maestra no deja de hablar, ¿verdad? Y ya nos pasamos. Entonces, me van a ayudar a recuperar los minutos porque yo no quiero que nos toque reponer toda la hora, ¿verdad? Por 1 o 2 minutos. Por eso es que me estoy pasando 6 minutos con el permiso de ustedes. Bien, voy a validar rápidamente la asistencia, igual que siempre, voy a mencionar los que no tienen asistencia. Si usted, a usted no lo menciona, es porque usted sí tiene asistencia, ¿ok? No tiene asistencia Daniel Jeremías. ¿Daniel Jeremías está por acá? No, no está. Fátima Clarisa. Nunca se ha conectado, creo que ya no va a seguir. Griselda Angélica. Griselda Angélica. Jessica Beatriz. I'm here.
Jessica Beatriz, ok. En este momento le cambio su asistencia porque no tenía. Carla Melissa. I'm here. Ok, Carla, nice. Ahí le cambio su asistencia. Kevin René, usted me escribió en el chat, correcto. Creo que ahí está. Kevin René. Bien, si no lo he mencionado es porque usted sí tiene asistencia. Bien, vamos a quedarnos hasta aquí. Disculpen el desvelo. El desvelo de 8 minutos, pero como comprenderán, entramos un poquito tarde porque yo tenía la dificultad, pero usted siempre debe de conectarse. Sea que yo haya ingresado o no, usted siempre conéctese. A veces vengo 2, 3 minutos tarde, pero porque vengo de otra clase y no me sueltan allá. Yo les digo adiós, adiós, adiós y no me dejan venirme. Entonces, por eso a veces en lo que hago el cierre de la otra reunión y aperturo la nueva reunión con ustedes, ahí es donde me paso 2, 3 minutos. Pero usted conéctese, espéreme que yo voy a venir, ¿ok? Bien, Karen, no sé si tiene alguna duda o pregunta. Sí, tenía una pregunta respecto al video que aparece en la plataforma. Ahí ya de último del video dice que vayamos a un programa y grabemos y lo compartamos en una discusión. No, sería ahí mismo en la plataforma. Sí, en la parte todo, de abajo. Correcto, todo es en la plataforma. Cuando usted le da clic, ahí lo redirecciona a una tipo aplicación que le va a permitir grabarse y escucharse. Eso sería bueno que lo hagan como una práctica. El día de mañana vamos a hacer algo así. Conmigo van a hacer diferentes actividades para que usted se escuche usted hablando inglés, pronunciando algunas palabras y usted pueda escuchar cómo las está pronunciando, ¿ok? Pero Karen, sí, si usted puede, por favor, grábese y ahí mismo le permite escucharse. O sea, ahí mismo lo va a redireccionar a una opción para como poder decía, hacer ese proceso. Compartir el link, o sea, el enlace de la grabación. No sabía si lo mandamos a usted o aquí mismo en la plataforma. Ahí mismo en la plataforma. Ahí mismo en la plataforma se puede hacer. Bien, hoy sí, 10 y 10, hoy sí, este es de pelo ya profundo. Descansen, mañana es nuestro viernes, es jueves, pero es nuestro viernes porque hasta mañana llegamos con clase, así es que los espero el día de mañana, siempre a la misma hora, en el mismo canal, y buenas noches, gracias. Good night. Good night. Good night. Take care. Bye bye. See ya. Bye.